Vamos a seguir, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, Bruselas desmiente un bulo del País contra Feijóo, jaleado por el presidente socialista del Senado. Xavier Vidal-Fall, periodista del País, ha publicado un artículo de opinión en su medio en el que asegura que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó lo siguiente a su gabinete tras la visita de Bruselas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Decía esto, que este hombre ha venido sin ideas, solo ha desmontado al gobierno de su país. El presidente del Senado, el socialista Ander Gil, ha jaleado estas supuestas declaraciones de la dirigente comunitaria para intentar atacar a Feijóo. Poco después ha llegado el desmentido tajante de la Comisión Europea, que ha dejado al periódico sanchista y al dirigente socialista como propagadores de un bulo. El artículo de Vidal-Fort lleva como titular Bomba atómica de Feijóo contra Feijóo. En él se intentaba atacar a Feijóo, al que se le acusaba de mentir durante su entrevista a la hora de la 1 de Televisión Española. El líder del Partido Popular defendió la revalorización de las pensiones que aprobaron los gobiernos del PP. Alberto Núñez Feijóo rectificó y publicó en redes sociales un mensaje para demostrar que él siempre revalorizó las pensiones, pero no siempre con el IPC. Pues, amigos, ahí lo tenemos. La manipulación es parte de del movimiento del Partido Socialista. Cuando Sánchez habla que siempre hay bulos, bueno, el principal señor que dice bulos es Sánchez, y en este caso el presidente del Senado. Es patético que utilice unas falsas declaraciones de la presidenta de la Comisión para atacar a Feijóo. Unas declaraciones por lo que dice el desmentido público, absolutamente inventadas desde el principio hasta el final, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, efectivamente, en una campaña electoral los líderes políticos van de aquí para allá y pueden cometer en un momento determinado imprecisiones. Y Feijóo ha corregido, ha dicho sí, fue una imprecisión porque siempre revalorizamos las pensiones, pero efectivamente uno o dos años, no sé lo que ha dicho, esto también parece que son dos años, no fueron de acuerdo con el IPC. Y ha rectificado para reconocer que efectivamente se pueden cometer imprecisiones. ¿Dónde está la rectificación de Sánchez cuando negó, por ejemplo, que su partido y que el gobierno esté dispuesto a subir a poner peajes en todas las autovías? Porque eso está en Bruselas, en la documentación. Eso es real. Y sin embargo, en el debate dijo que era mentira. ¿Dónde está, por ejemplo, la rectificación a este bulo de ahora? Un bulo brutal, porque es atribuirle una frase a la presidenta de la Comisión Europea que no ha dicho y que es un poco, pues eso, para desprestigiar a Feijóo diciendo que es el mentiroso más grande de España y parte del universo. ¿Y dónde está, por ejemplo, la rectificación de lo que dijo también Sánchez con relación a las pensiones? Dijo que Zapatero sí revalorizó las pensiones. Entonces, que no las congeló. Oye, todos sabemos que las congeló absolutamente. ¿Ha rectificado? No. Entonces, ¿quiénes son los mentirosos? ¿Quiénes son los que...? En campaña electoral todos mienten un poco, o hay mucha mentira o medias verdades. Pero algunos lo rectifican y otros insisten y se quedan tan panchos, porque nadie de los medios de comunicación van contra el señor Sánchez como, por ejemplo, van contra Feijóo.